Pues bueno, esta es nuestra 12ª marcha, va a ser el 27 de agosto, empezando en el cruce de Álvaro Obregón y la Pradera, rumbo al centro. ¿Y quiénes participan? Pues básicamente el comité organizador, como su nombre lo dice, el comité organizador de la marcha, pero al final del día puede participar todo aquel que quiera marchar con nosotros, no tenemos limitantes, todo el que quiera formar parte de algún contingente o incluirse dentro de la marcha adelante. Este año nuestro eslogan es todas las familias, todos los derechos. Sí, este año estamos celebrando, es precisamente que ese es nuestro tema de marcha este año, la boda. Tema vestido de novia, trajecito, smoking, demás, ¿no? Precisamente porque llevamos 12 años peleando por este derecho, digo, uno de los tantos que estamos peleando, es que este año es tan especial, ¿no? 12 años de pedir que se nos respete y por primera vez nos otorgan, por decirlo de alguna manera, el matrimonio igualitario, ¿no? Que estamos muy contentos de poder llegar a este derecho, ¿no? Fue que tenemos una ley contra la discriminación que la dejaron corta, la dejaron mocha porque la dejaron sin sanción, ¿no? Pero bueno, finalmente está, y que lo poco que puede hacer, tampoco lo puede hacer porque llevamos un año y medio esperando a que se constituya el Consejo contra la Discriminación. Y en consecuencia las políticas públicas en esta materia también están paradas, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran deuda, una gran deuda después de que en el estado de Morelos se había aprobado en el 2010 una ley contra la discriminación que era de avanzada y que además era ejemplo a nivel nacional porque creaba un Consejo contra la Discriminación autónomo que tenía facultades de sanción no solamente para los funcionarios públicos sino también para los particulares que hicieran actos de discriminación. Esto a la llegada del nuevo gobierno increíblemente la bajan, la derogan y hacen esta otra nueva ley que es un poquito de chocolate, como te decía, que no tiene estas grandes facultades, pero que ni en esta hemos tenido ese Consejo contra la Discriminación.